querido Toño Arvizu, que en esa novela y en muchas otras fuiste el productor asociado de nuestro querido Nicandro Díaz. Si alguien sabe los entretelones de Amores Verdaderos, ese fuiste tú. Bienvenido, porque no le gusta salir en la tele, pero nos hizo el favor por hacer confesión. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Bueno, esta obra, que además me fue estupendo cuando la hicieron, está basada en Amor en Custodia, una obra que fue una novela muy exitosa, pero la adaptación y la escritura de Cary Fager en Amores Verdaderos hizo que se convirtiera realmente en el éxito que fue y sigue siendo. Porque hoy día, aquí en telenovelas, sigue siendo un gran éxito. Pero las adaptaciones no son fáciles, ¿no, querido Toño? Es correcto. La verdad es que partimos de una gran adaptación de Cary Fager con su equipo de trabajo y con un gran riesgo, porque había, como tú lo mencionas, había funcionado muy, muy bien Amor en Custodia. Amor en Custodia. Era un gran reto y bueno, yo pienso que esta telenovela fue muy bendecida desde la historia y reunir tanto talento en los actores. Estaba haciendo memoria y 10 de los actores principales ya habían protagonizado telenovela. Entonces, creo que se reunió una gran historia y un gran talento, ¿no? ¡Córrete, Nicky! Algo que me llamó mucho la atención, porque estábamos en esa época, no me van a dejar mentir, entre que historias, pero series, pero cortas, pero actores que tampoco eran tan reconocidos, jóvenes, pero yo creo que tuvieron que traer a los clásicos de la televisión. Es decir, Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Guillermo Capetillo, que eran tan conocidos por todos nosotros en el soporte de estos jóvenes como Marjorie de Sousa, Rulli e Isa González, que hoy anda triunfando en Hollywood. ¿No es así? Sí, 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 sí. Bueno, sí, la carrera de Memo todo el mundo la conoce. Sí. Es llena de éxitos y es uno de los supergalanes que ha tenido este país. Pero no te mordiste la lengua, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es lo mismo. No, pero tú no vendes piñas. Yo todavía no era actor cuando yo veía a Memo y yo soy mayor de edad que él. Sí, bueno, pero que tú eras extra. De eso no voy a presumir, ¿verdad? Pero yo lo admiraba muchísimo porque se las traía todas muertas. O sea, yo quería como Capetillo llegar a la escuela. Todas las viejas, órale, pero yo decía, ¿cuáles ojos? Los ojos no son azules. Y Marjorie, pues imagínate qué talento nos llegó esta mujer que está buenísima. Pero en el balance. Y aparte es una actrizaza. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar antes con Chava Mejía en el 2003. Me fui de México y toda mi carrera la estaba haciendo entre Estados Unidos, Colombia, Venezuela, y estaba así. Pero el regreso por la puerta grande, yo tengo que decir que fue Nicandro. Y además yo tengo que decir esto porque yo me lleno la boca así de emoción. Hicimos un casting, yo iba para otro proyecto. Yo ni siquiera iba para este y nos cancelan el proyecto justo a punto de venirme para esta empresa. Era con otra productora. Y me dice Ale, ¿sabes qué? Nicandro va a empezar un proyecto nuevo. Yo quiero que te conozca. Nos vamos. Agarramos un vuelo. Lo vine a ver en su oficina, nos recibió súper lindo. Me dijo, oye, güera, ¿no te importa si no eres la protagonista? Le dije, no, pero pues yo creo en ti. Ale te quiere mucho y me dijo que eres un hombre de palabra y yo quiero creer en ti, además me caes bien. Y me dijo, ok, nos estamos hablando. Me regresé al aeropuerto, tomé el vuelo, llegamos a Miami y estábamos subiendo las escaleras, mi manager y yo, que está aquí justamente ella. Y nunca se me olvida que me dice Nick. Suena el teléfono y me dice Ale, Marjo, es Nick. Y yo, ¿qué? Es la primera confirmada del proyecto. Que por favor no digas nada. Y yo me quedé así y dije, ¡oh, Dios mío! Obviamente yo siempre dije, algún día voy a trabajar con este señor. Porque yo decía, wow, mis respetos. ¿Ya ves que no vendes pilas? No, en serio. O sea, en mi país y en muchos lados, ¿quién no lo conoce? Ah, claro. O sea, cuando me toca este elenco, que más me toca compartir con este señor, que es una belleza de ser humano, con un compañero. O sea, aprendí tanto de todos. Para mí fue llegar por la puerta grande, pero por todo lo bonito que me tocó de verdad aprender, valorar, conocer a Nicandro, conocer a Toñito. Y tantos años después volver a verlos y sentirlos como mi familia, porque de verdad me adoptaron y me trataron como en mi país. O sea,
nunca me hicieron sentir extraña. Siempre me cuidaban, me enseñaban, o sea... Mejor, mejor que tú. Ay, después me ponen celoso los venezolanos, pero ya yo soy también mexicana, así que... Oye, Lalo, ¿tú hiciste casting? ¿O tú fuiste directamente a Arriaga desde el principio? Ya no me acuerdo de eso, fíjate, pero casting hice porque es como una regla con Nico. Sí. Hay que hacer la conexión con la actriz y todo el rollo, ¿no? Entonces, pero no lo hice con Erika. No. Me había tocado con otra persona. Y ya después me enteré que era Erika la protagonista. Y pues es otra actriz que tiene ya una gran trayectoria. Nos habíamos conocido de jóvenes cuando empezamos. Yo sé quién es. Y conectamos perfecto, Erika. Y bueno, Isa, que ahora tiene un gran éxito en una carrera internacional como es Hollywood, que empezó desde chavita y se lo merece todo lo que le está pasando. Sí. Empezó desde muy pequeña, ha hecho una gran transformación como profesional en sí misma, en cuestión de calidad actoral, físico, etcétera, etcétera. Entonces se merece el éxito que tiene porque se ha dedicado a eso desde niña, con todo el amor y el cariño. El Ruli, que es un gran protagonista, que no está hoy aquí con nosotros, pero que qué padre hacer pareja con él en una historia. Es un actor muy cómodo de trabajar y un actor que propone y escucha. Y todos estábamos para el proyecto, ¿no? Es correcto. Sí. Por eso fue el proyecto está aquí, exitoso. Imagínate, Ana, que tiene una carrera de cine impresionante y que nos acompañó en la televisión para hacernos el favor de llenar la televisión con su calidad, ¿no? No, yo siempre decía... Le decía a Ale, ¿dónde está la señora Ana Martín? Esa novela le va bien. Yo tengo que estar ahí. No me tocó de cerca trabajar con ella en ese proyecto porque yo era muy, muy mala, ella era muy buena, pero yo decía, no importa, algo se nos pega. ¿Tú qué dices, Anita? Mira, pues nada, que los amo a todos, los quiero muchísimo.